Salutacions, senyores i senyors, molt bona vesprada, gràcies per la seva atenció, gràcies per triar-nos un dia més per informar-se, Comencem ressaltant algunes de les notícies que ara mateix els contarem a aquest informatiu especial que 12 Televisió realitza per a la Marina Baixa. Per exemple, l'Ajuntament d'Altea rep una subvenció de la Diputació de la per estalviar energia. A l'Alfàs del Pi s'obri la inscripció per a la primera edició del Festival Internacional de Websèries. Benidorm autoritza dos nous ramals de fibra òptica i se salva almenys de moment dels retalls de telefònica. La Junta de Confraries de la Vila Joiosa Tria Charo Scritch com a pregonera per a la Setmana Santa 2015. El casc antic, el casc històric de Finestrat, comptarà, en breu, amb un nou parc infantil. Els hem dit algunes de les notícies que els contem tot seguit. Comencem. 32 embarcacions participen este año en la XXIV edición de la regata 200 millas a dos, organizada por el Club Náutico de Altea. ...la Real Federación Española de Vela... ...y la colaboración del Ayuntamiento de Altea... ...esta prueba es la primera de las tres... ...que componen el Campeonato de España de cruceros A2. En cuanto a la novedad del, del, de los recorridos... ...tenemos dos alternativas... Mh, ...debido a, a precisamente a las condiciones climatológicas... ...que si son muy muy adversas... ...pues nos permite cambiar el recorrido... ...y hacerlo más suave... ...si cabe de lo que es en origen... ...en origen va a ser salida de Altea... Eh Ibiza por estribor, Formentera lo dejamos por estribor y venimos. Esta la diferencia que los outros anos pasaban los freus, había una baliza de control en Formentera en la Sabina, y luego venían al TEA. Este año eh desaparece este control y como decía, es Ibiza por estribor, Formentera por estribor y llegada a llegada al TEA. La regata parte mañana viernes a las 12 horas del mediodía desde el Club Náutico de Altea y hará el recorrido Altea Ibiza Altea. Las 200 millas es un es uno más de los eventos, pero yo creo que el más importante, eh, no solamente por el tiempo que lleva, sino por, eh, por la importancia que le ha dado eh, y nos ha dado eh, al Ayuntamiento para, para darle le, mucha más importancia a lo que es el, el turismo deportivo, que es un yo creo que es un, uno de los valores actuales que, que tenemos que defender para atraer a, a nuestra localidad competiciones de este tipo. Las embarcaciones participantes provienen de comunidades como Cataluña, Baleares, Murcia y la propia comunidad valenciana. Del total, 11 son del Club Náutico de Altea. Desde el Náutico de Altea, este año vamos a poner un especial empeño en que, en que la regata se pueda seguir. Por todo tipo de medios, por, por, red, por redes, por, por internet, por prensa, para que, para que la regata llegue al máximo público y, y que la gente pueda en cualquier momento saber cómo se está desarrollando. Para el tercer clasificado hay dos lingotes de un cuarto de kilo de plata, para el segundo dos lingotes de medio kilo y para el primer clasificado dos lingotes de un kilo de plata. El alcalde de Altea, Miguel Ortiz, junto a Jaime Sellés, Sedil de Infraestructuras, ha anunciado una nueva subvención que ha recibido el ayuntamiento de la localidad por parte de la Diputación Provincial de Alicante de 142.474 euros. Esta subvención irá destinada a la mejora y ahorro energético del edificio del propio ayuntamiento, así como de la Casa de la Cultura. Miguel Ortiz destacaba el presupuesto de la obra y de las dos fases en las que va a dividirse el proyecto. Es un proyecto que tiene dos fases definidas. En un primer lugar es eh, la mejora, reparación y el cambio de sistema de aire acondicionado en la Casa de Cultura. Y en segundo lugar el ahorro energético, pues el cambio de luminarias fundamentalmente, tanto en la Casa de Cultura como en, en el Ayuntamiento de Altea, como en la Casa Consistorial. Es una obra cuyo presupuesto total es de 150.000 euros, de los cuales el 95% nos subvenciona la Diputación Provincial de Alicante y el 5% restante es a cargo del Ayuntamiento de Altea. Jaime Sellés ha explicado que desde el inicio de la legislatura se ha estado trabajando en el ahorro energético para disminuir los costes del Ayuntamiento. Para ello se llevó a cabo una auditoría de cada uno de los puntos de luz del Ayuntamiento de Altea con el fin de conocer la situación energética real del consistorio. En esta primera fase eh, hemos arrancado eh, con la auditoría de, de, del edificio del, del ayuntamiento, eh, la casa consistorial, eh, donde vamos a, a, bueno, a intentar, gracias a este programa, eh, cambiar todos los puntos de, de luz, la luminaria de interiores y de la casa de cultura, que también eh, se ven, ven afectados todos los puntos de luz y también en eh, los aparatos de aire acondicionado. Con ello, ¿qué conseguimos? Bueno, eh, conseguimos eh, avanzar eh, en, la, en el ahorro eh, de, de ese coste energético, de ese coste eh, también en emisiones de CO2, eh, con un menor consumo, y también, eh, y muy importante para nosotros, en el ahorro de la factura. El próximo sábado 28 de febrero, Palau Altea ofrecerá a las 7 de la tarde un concierto organizado por la Asociación Amigos de la Música de la Marina Baixa a cargo del cuarteto Salcillo. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Altea, Marga Riera, animaba a los amantes de la buena música a asistir al concierto y recordaba el precio de las entradas. Recordar que, como siempre, la entrada es libre para los socios de la Asociación y para los menores de edad y estas entradas eh, bueno, se podrán adquirir eh, dos horas antes del concierto en el propio palau o a través de venta anticipada eh, en la web de la asociación que es www.musicamarinabaixa.es el precio de las entradas es de 10 euros eh, o de 8 si se compran de forma anticipada por lo tanto, bueno, es un precio muy asequible y muy económico para la calidad del concierto que, que se va a ofrecer. Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de la Música de la Marina Baixa, César Evangelio, agradecía la colaboración del Ayuntamiento y del Palau Altea y destacaba el toque romántico del programa, tanto por la época como por la temática, siendo una de las piezas la muerte y la doncella. Eh, la verdad es que el agradecimiento es, es nuestro porque hacemos una labor pues, que realmente nos, nos lleva mucho esfuerzo, por mucho amor a la música, pero todo esto sin la colaboración de, de los entes públicos y sobre todo pues esa cesión de, de espacios para poder desarrollar esa música, pues sería inviable. O sea que llevamos ya mucho tiempo colaborando y la verdad es que estamos encantados, esperamos que esto pueda mantenerse pues todo el tiempo necesario. Mientras haya música, pues que podamos seguir teniendo esta, esta colaboración. Así que de momento pues el agradecimiento, por supuesto, que es el, el de nuestra parte. Para finalizar, Jaume Linares, violinista del Cuarteto Salcillo y violín primero de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, destacaba cuál va a ser el programa del concierto. Nosotros presentamos un concierto de temática totalmente romántica y hemos escogido dos obras representativas de la música de cámara. En primer lugar, escogemos el Quinteto de Clarinete de Brahms, que es una obra vamos, representativa para el repertorio de clarinete, y en ella podemos encontrar una música totalmente absoluta, con una manera de componer o con una estética compositiva bastante sinfónica. ¿no? Es una obra densa en la cual los instrumentos casi tienen una escritura sinfónica adaptada a lo que es el quinteto. El clarinete queda perfectamente integrado en lo que es eh, la sonoridad del cuarteto de cuerda y forma parte del cuarteto como un instrumento más. En la segunda parte tocaremos la muerte y la doncella de Schubert, que es... Eh... Desde mi punto de vista es la obra por excelencia para cuarteto de cuerda. Es una de las obras de máximo nivel y con más complejidad técnica para un cuarteto de cuerda. Y en ella Schubert explora todos los registros de los instrumentos y todas las, las maneras compositivas de, de componer para cuarteto de cuerda. El Ayuntamiento de Alfaz del Pi ha abierto el plazo de inscripción para la primera edición de Fideuà. El Festival Internacional de Webseries en del Alfaz del Pi, que podrán presentarse a concurso aquellas webseries producidas entre los años 2013 y 2015, que tengan un mínimo de tres capítulos emitidos en el momento de la inscripción. Los episodios pueden ser de cualquier duración, temática y género, tanto de imagen real como de animación. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 10 de abril. El Festival Fidewa. Se celebrará entre los días 10 y 8 de mayo en la Casa de Cultura, un certamen dedicado a la ficción en Internet que nace al abrigo del Festival de Cine del Alfaz del Pi, con premios, proyecciones y mesas redondas que faciliten la reflexión sobre esta nueva forma de producción audiovisual. Finalizando el plazo de recepción, la organización del festival seleccionará las webseries que concursarán en la sección oficial de Fidewa, un jurado compuesto por profesionales del entorno audiovisual. Se encargará de fallar los premios que se entregarán durante la gala de clausura. Esta mañana el alcalde del Alfaz del Pi, Vicente Arques, y la Edil de Cultura Rocío Guijarro, se reunían con José Antonio Madrid, coordinador de Fideua, para hacer públicas las bases del certamen y abrir el plazo de recepción de webseries a concurso. Cerca de 200 niños de 4 y 5 años del Colegio Racó del Albir visitan esta semana el Museo al Aire Libre Villa Romana del Albir, una actividad que tiene como objetivo introducirles en el mundo de la arqueología. Los alumnos trabajan en el aula previamente la visita con piezas arqueológicas de diferentes materiales y con una charla apoyada en documentos audiovisuales que permite prepararles para lo que van a ver. La visita al yacimiento se realiza empleando los recursos didácticos disponibles, especialmente la maqueta, y al finalizar se les entrega un diploma, explicó Carolina Frías, la directora del Museo al Aire Libre Villa Romana. Durante la actividad se les transmite que existen culturas del pasado cuyos restos están todavía visibles y se les explican las diferencias entre cultura romana y su vida actual. En estas visitas escolares, los más pequeños aprenden en qué consiste el trabajo del arqueólogo y la importancia de conservar el patrimonio histórico cultural. Benidorm ha autorizado dos nuevos ramales o fases de implantación de la fibra óptica. Se trata de dos de los tres que estaban pendientes del visado técnico y a expensas de una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que podría cambiar mucho los planes de inversión de Telefónica a nivel nacional. Y de hecho ha sido así porque Telefónica ha decidido echar el freno y ralentizar su inversión en fibra óptica a la vista de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le obliga a compartir su infraestructura con otros operadores. A principios de febrero, el diario El País publicó una circular interna de la compañía en la que se recogía a qué ciudades iban a afectar estos recortes de inversión. Y entre estas ciudades estaba Benidorm. Sin embargo, han pasado más de 20 días y ni el ayuntamiento ni la empresa que se encarga de las obras de instalación de la fibra, Alcatel, han recibido ninguna notificación ni orden de telefónica de parar la implantación en Benidorm. De hecho, los operarios de Alcatel siguen trabajando estos días en la zona del rincón del Loix y el centro de las dos primeras fases, que llevarán la fibra óptica a 35.000 hogares, comercios y empresas, según ha confirmado el concejal de Nuevas Tecnologías, Rubén Martínez. Los trabajos de pavimentación de las calles Reyeu, Polop, Batalla de Lepanto, Jesús Urríos y Ricardo Urríos ya están en marcha. El ayuntamiento de Villajoyosa ha conseguido que este proyecto haya sido incluido en la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para fomento del empleo en materia de inversiones financieramente sostenibles de 2014 de la Diputación Provincial de Alicante. El presupuesto de este año, que financia al 100% la Diputación, asciende a 49.995 euros. Las obras se están realizando sobre una superficie total de calzada de 4.342 metros cuadrados. Esta actuación contempla aprovechar el fresado que se elimina de la capa de rodadura que hay actualmente en las calles, que lleva grava, para depositarlo en el aparcamiento que hay en el descampado de la Plaza de la Comunidad, que con las lluvias se encharca y que tiene baches. El concejal de Fomento Económico y Sostenible, Jerónimo Lloret, ha explicado que la concesión de esta ayuda económica está permitiendo afrontar la pavimentación de determinadas calles del casco urbano del municipio. Son las calles Reyeu, Polop, Batalla de Lepanto, Jesús Urríos y Ricardo Urríos, de las que se retirará la capa de rodadura actual para asfaltarlas con un tipo de pavimento que destaca por su durabilidad, flexibilidad, resistencia a la deformación permanente. Y características sonorreductoras. Esta semana han comenzado las obras de construcción de un nuevo parque infantil en pleno casco histórico de Finestrat. Estará ubicado concretamente en el Carrer Serra Cortina, justo al lado del Consultorio Médico y de la Escuela Infantil Municipal. El concejal de urbanismo, Juan Francisco Pérez, informó que con la construcción de esta nueva área recreativa se han culminado una zona de servicios básicos y esenciales en pleno casco urbano, con todas las comodidades posibles y al alcance de todos los vecinos. El coste de las obras asciende a 119.764,29 euros y serán sufragadas en su totalidad por la Diputación Provincial de Alicante. El plazo previsto de ejecución es de cuatro meses. El viernes 6 de marzo, a las 18 horas, el Auditorio de la Mediterránea, de la Nucía, acogerá la decimoquinta trovada de dones de la Marina Baixa, un evento anual que reúne a las mujeres de toda la comarca y que está organizado conjuntamente por las concejalías de igualdad de 12 municipios de la comarca: La del Pit, Altea, Beni Ardac, Benidorm. Benimantel, Cayosa de Ensarriá, Castel de Guadalest, Confrides Finestrap, Polop, La Vía Joyosa y La Nucía. En el acto de presentación de esta trovada han participado la concejala Alfasina Genoveva Tent, Gregorio Alvado, de Altea, Tere Ramírez, de Guadalest, Marie-France Berenguer, concejala de Polop, Rafaela Llorens, alcaldesa de Beniardat, ...María José García, de la oficina Infodona de Benidorm... ...y María Lloret, concejala de Igualdad de la Nucía... ...así como técnicos de la materia... ...de la mayoría de los municipios participantes. La decimoquinta trovada de dones de la Marina Baixa... ...está enmarcada este año dentro de los actos... ...de la Semana de la Mujer de la Nucía 2015... ...que tiene lugar para celebrar... ...el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...que se celebra a nivel mundial cada 8 de marzo. Este año... Cuenta además con la colaboración de la Diputación de Alicante, que ha incluido la cita comarcal dentro del programa Escenarios para la Igualdad, de la institución alicantina, en los que se abordará la temática Mujer, Talento y Desarrollo. El piloto Kyle Smith, del equipo Pata Honda, que participa en el Mundial de Supersport, se clasificó cuarto. Por 0,032 segundos. Se quedó a las puertas del podio en la primera carrera de la serie 2015 en Phillip Island, en Australia. La carrera fue ganada por Jules Cluth. Smith controló la primera parte de la carrera de 18 vueltas alrededor del circuito de 4.445 metros en Phillip Island, en Australia, en el que estuvo peleando por el podio en todo momento. El piloto fue. Cuidando el neumático trasero lo suficiente en su onda CBR 600RR para el final de la carrera en la que disputó el tercer puesto en compañía del piloto Gino Rea. quien solo le superó en la línea. La próxima carrera será en un mes en el circuito internacional. Chang en Burián, en Tailandia. La Asociación de Restauradores de Javiad. Celebró la décima edición de su gala anual, el encuentro que reúne a los profesionales de la hostelería local para hacer balance y hacer público reconocimiento, la dedicación y buen hacer de los nombres propios del sector. La gala, presentada por Filo Giner, empezó con el reconocimiento Fogones de Javia al cocinero del restaurante Club de Golf, Antonio Rojo, una persona dedicada en cuerpo y alma a la apasionante profesión que es la cocina, derrochando amor y pasión. También se homenajeó al cocinero Tomás Franco por su trayectoria profesional. Franco llegó a Javia hace 30 años para abrir un restaurante, Los Remos Lanao. Se enamoró de la villa y con su entrega y dedicación ha llegado a la actualidad con varios restaurantes y siendo un referente por su promoción de la gastronomía y promocionar también la localidad de Javia. La velada prosiguió con el discurso del presidente de la Asociación de Restauradores de Javia. José Manuel Piña, quien destacó que la asociación ya lleva una década trabajando por la gastronomía local y posicionarla como uno de los principales atractivos del municipio. Después, el alcalde, José Chulbi, agradeció este trabajo y reconoció su importancia a nivel turístico, al tiempo que brindó todo su apoyo para que el ayuntamiento y la asociación sigan colaborando. En la gala se aprovechó para presentar las próximas jornadas gastronómicas, Javea al Plat Primavera, que se desarrollarán el viernes 6, domingo, hasta el día 15 de marzo. Fins aquí, amigues i amics, el temps de Notícies 12. Si volen continuar informats, els deixem tot seguit amb l'informatiu general de 12 Televisió. Moltes gràcies per la seva atenció. Ens tornem a veure demà. Adeu.